Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión especial con el grupo Armados Bloody Industry. Es una misión sacada de Workshop, podéis encontrar con el mismo nombre. Está editada por Black Fox y, como va indicando, las fuerzas espesas han tomado el control de un complejo industrial cerca de la ciudad de Sydney. Nuestro escuadrón se mueve para eliminar la presencia enemiga y permitir la evacuación de trabajadores que aún están presentes en las instalaciones. Los operadores de Spetsnaz se apoderaron de un complejo industrial al sur de la ciudad y nuestra tarea es eliminar la presencia en el complejo mientras tenemos que evitar herir a los trabajadores civiles, ¿vale? O sea que era contra los Spetsnaz. Madre mía. Comenzamos, chicos. Un saludazo, un gustazo como siempre. Darle caña. Sean detectados. Bajamos y preparamos la línea de avance. Salir en solitario en el helicóptero, estoy en la vía. Me reagrupo. Pues ya hemos comenzado con mi sesión así rápida. Que raro, estos no los he visto. Línea izquierda, señores, contactos en la vía del tren, la que entra al complejo, rumbo exacto, sur. Visto. A unos 200 metros. Derecha, izquierda, dos. Vamos, quiero salir en lista. Vamos a abrir fuego en breves. Están en posición de amenaza. Abrimos fuego en 3, 2, 1, fuego. Vale, preparamos avance en confrontación, línea, a partir de PIP. Anturrón, pecados. No te has apuntado, ¿qué ha pasado? Pares derecha. PIP, tú tomas como referencia la línea central.
Mr. Mahu, muy buenas, un saludazo. Estoy en el plan Pagon. Va, en la silla. Si nos matan será por tu culpa. Flanco izquierdo, cubran a los de flanco derecho. Tienen que estar en diagonal, aproximadamente rumbo 220. Me he abierto a la derecha para cubrirme con las rocas. Tiene que estar en altura. Flanco izquierdo, ¿lo veis? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ha batido uno a la izquierda, en la roca arriba, a unos 10 metros. Señores, necesito apoyo. Lo tengo delante. ¿Estáis bien aquí? ¿Ya habéis levantado? Estoy operativo. Señores, necesito que avancéis. Está muy, muy cercano el contacto. Somos todos jodidos, ¿eh? No sé dónde está, no lo veo. Vale, Mollero, vete acercando. ¿Lo habéis abatido? Negativo. No está abatido, cuidado. Vale, Mollero, te necesito aquí. Que no lo veo. Debe de estar cuerpo a tierra camuflado en la hierba o algo. Pero si hay alguien ahí metido con una piña. Esto lo tiene que hacer el otro equipo. ¿Quién está herido? Abatido. Mollero, ¿tienes la 5-1? Me han dado a Mollero, lo estoy reanimando. 5-1, 5-1, recordad. Yo tengo batido. Deberíamos de abrirnos a coger cobertura en los árboles, tío. Flanco izquierdo, flanco izquierdo, emboscada, rumbo 140. ¿Lo tienes? ¿Lo veis? No, buscándolo. Voy a mover a máquina. Granada en la zona. Cuidado. Flanquea a la izquierda, junto a la roca. Está tumbado en las hierbas, lo he visto disparar. Estoy abriéndome más a tu izquierda. Estamos en las piedras. Tiene que estar abatido. Estamos en las piedras, cuidado granadas. Vale, si no está abatido lo encontraréis. Al descrestar las piedras lo encontraréis. Vehículo, en la entrada del... Abatido. Vehículo, en la entrada del complejo, pip. Apúntale con el enlazador. Vehículo AMRAP, junto a las vías. Infantería ligera a la derecha de la vía del tren. Nos flanquea un pelotón de 5 hombres. Se despliega. Recibido. Prioritario el mismo. Golpe directo. ¿Está deshabilitado? Si no está deshabilitado, reitero. Vale, muy buena. A
siguiente grupo de rocas, no hay viso. Recibido, te sigo. Le han dado a Shuti. ¿Dónde está Shuti? Buscad a Shuti. Joder, me está siendo muy difícil verlos, ¿eh? ¿Tenéis a Shuti? ¿Dónde está Shuti? Aquí está Shuti. Te cubro, repliégate, te cubro. A ver, vale. Chicos, tenemos a los aliados en 240, ¿vale? Un poco más avanzado a nosotros. Tened cuidado con el fuego, amigo. Avanzamos. Sí. Avanza a la siguiente roca. Nos dispara. Rumbo, dos bajos confirmados. Abatido uno. Uno verde. Joder, es aliado a la una. Lo único que veo y es un aliado. Sigo avanzando piedra. Sí. Más vale que confirméis las bajas. Flanco izquierdo, vamos a avanzar en flanco derecho. Vosotros tenéis muy despejado el camino. Cubrirnos en diagonal. Contacto en 140. Si se confirma que es enemigo, se abate. Las vías, referencias de vías. Abatido. Otro más a la izquierda, está reptando. Lo señalo con una ráfaga. Abatido. Vale, flanco izquierdo, podéis ir avanzando. A vuestro flanco izquierdo, en el que parece el gasoducto. Había tangos, a unos 200 metros vuestra. Recordad, civiles, cuidado con las granadas. Recuerdo que hay trabajadores en la zona que venimos a liberar. Creo que estoy viendo rehenes al fondo. Creo que he visualizado rehenes. Rumbo sur puro, detrás de las verjas azules. Abatido, otro zona tuberías. Vale, en cuanto nos acerquemos al complejo, se restringe el uso ya de granadas, Contactos por la puerta. El flanco derecho está en el medio del bosque. Si nos van a salir de frente, avisádnos. Contacto detrás de la puerta, rumbo 180 a la izquierda. Alto el fuego, es un civil. Negativo, hay tangos detrás. Hay tangos detrás, al fondo izquierda. Tangos detrás, al fondo izquierda. Señores, fuego selectivo. Se confirman ya los trabajadores, MRAP, flanco de derecho. Vale, flanco izquierdo, ir avanzando para alcanzarnos. Audio vehículo. Flanco izquierdo en posición.
Tomad cobertura, tíos. Hay que saltar rápido, aquí estamos muy saltando, creo que soy último. Señores, flanco izquierdo, en diagonal, al flanco derecho, tenéis que ir. Abatido. Tened precaución, a ver si os flanquean por el muro. Vale, señores, pues ahora necesitamos organizarnos. He dividido al complejo en tres sectores. El sector que tenemos a las 12 será sector 1, el contiguo sector 2, el central, y el contiguo el sector 3. Empezamos por sector 1. Entrad vosotros por vuestra puerta. Nosotros estamos a vuestro flanco derecho. Hombre, Alberto. Deberíamos separarnos mucho, aquí hay mucho terreno. No, yo no veo al otro equipo. He bajado el tejado. Vale, ya los veo entrar. Vale, esta nave tenemos que ir de la izquierda, las dos naves encargarnos y esta caseta. Seguir avanzando. ¿Cómo hacemos? ¿Quién era en cabeza de la izquierda? Uno, VIP. Vale, pues vamos por binomios, ¿vale? Vale. Vale, vamos a este contenedor blanco de aquí delante. Vale, Mollero, estás con el ala izquierda otra vez, ¿no? Permitido, estoy detrás de ti. Vale. No, negativo, voy al lado izquierdo entonces. ¿Se quedó no, mantente, ahora mantente con nosotros. Limpio. Bien. Salimos y pasamos al siguiente. Cuidado a la izquierda, al asomar. Me abro un poco a la derecha esta caseta. Si puedes, fíjate esa puerta, Hierro. Limpio. Vale, pues hay que pasar al siguiente. Tiene que haber un tirador en la altura, ¿eh? Me quedo en esta esquina y que entren a limpiar esto. Entrando a limpiar. Vale, a la izquierda, ¿cómo va vuestro bazo? Cuidado, es peligroso, saltas. Hangar limpio. Cuidado. Abatido. Que disparaba, estaba en alto. Tengo un MRAP aquí delante. No parece artillado. Vale, pues seguimos hacia el sur, ¿vale? Pasamos este murito. Podéis cruzar, pero hay varios en el recinto dentro, a la izquierda, en los dos MRAPs. Puede que haya tres. Justo los veréis a la izquierda si asomáis la siguiente apertura. Mantén esta zona, tenemos que despejar este taller que hemos pasado. Veo okay. Dos, tres, pues tres vehículos. A la izquierda, protegernos del rumbo este. La explanada donde están los MRAPs. Copy.
Pensé que era el aliado que estaba ahí dentro, ¿sabes? Lo he visto de frente. Y aquí hay alguien, que ha gritado. ¿Listo? Abriendo. ¿Abres tú o abro yo? Abro yo. Joder, parecía aliado. ¿El médico? Voy. En la caseta esta, por fuera, hacia el norte. Vale, creo que debe estar tirado solo, ¿no? Sí. Uno está tirado. Vete de dentro. Uno abatido. Vale. Está de frente, ¿sabes? Pobre tú. Pensé que era aliado. Está verde. ¿Está bien? Afirma. Este me ha dado. Vale, gracias. La estancia del segundo piso. Eco, 90. Podostałem! Kontakt, AMS. 100 metrów. Segundo piso, kontakt. Afirmativo, en la ventana derecha veo un rehén, justo donde estamos disparando, chicos. Está en la ventana de la izquierda el tango. A la derecha. No podemos dejar a ninguno detrás. Mientras nos cubren a la izquierda, ok. ¿Ese que me dispara? ¿Saben de dónde? ¿Es el mismo? Afirmativo, misma zona. No me deja asomar. ¿Tenemos permiso para ir a despejar ese edificio? ¿A qué edificio te refieres? Donde está el humo blanco, hay un tirador que tiene un rehén. Vale, preparad avance, pero mantened un momento. Estamos controlando nuestra retaguardia, en la zona de los contenedores. A la orden. Detrás del AMRA nos flanquea a la izquierda, ¿eh? Tenemos movimiento de infantería, nos flanquea de este a norte. Precaución. A la izquierda, podéis ir avanzando a despejar el edificio que habéis marcado con humo. Copiado. La fábrica esta con la chimenea no está todavía despejada. Estamos en la chimenea. No hemos podido abrir todavía la fábrica. Estamos replegando, ¿eh? Estamos ahora a vuestra retaguardia. Dios. Ese me tiene manía, ¿eh? Alto. Ese que nos dispara al saltar. Ese lo ha batido el tirador shoot. Bueno. A la izquierda, hay un taller de chapa que está a vuestra retaguardia. ¿Lo habéis escuchado?
¿Escucho algo, jefe? Ventana, edificio de ladrillos. Hay un ángulo muy pequeño. Vale, Chuti. Adelante. Ventana del edificio que vayas con ladrillos, primera ventana. Ángulo pequeño. Igual le das tú con la mira. ¿La ventana superior? No, inferior. Primera ventana. Creo que ha caído, ¿eh? Ha caído. Jefe, vamos a entrar a despejar el edificio. Okay. Saltamos a vuestro edificio. Sí, que hemos ido vale, los compañeros no tienen herido, el edificio rojo. No puedo pillarlo, me revienta acá. ¿Necesitáis ayuda ahí? Están atrincherados dentro. Ve a reforzar a asesino, que tiene un herido allí. A ti. Suti, coge tiro desde distancia. Voy a abrirte la puerta. Vuelve. Atrás, a ese muro. Tenéis uno a la izquierda. Abrimos las puertas a la izquierda tumbado y hay un civil dentro. Encima la camioneta roja tiene buen tiro dentro. Abrieron tres, ¿eh? No, espera. Está como en un poco de altura. Hay como dos escalones. A la izquierda. Abrieron tres. La otra hoja también. Abrir la otra. No tengo ángulo. Está pendiente detrás. No le veo. Uno abatido. Ten cuidado que te estás descubriendo la espalda. Cúbrete con el muro. Bilbo, mírame. Ahí, pégate. Estamos dentro. Vamos a trabajar nosotros aquí. Ellos ya tienen eso. Vamos a seguir con esto. Vale, aquí no se puede entrar. Tenemos que ir a la siguiente. Y aquel rojo no lo hemos abierto nosotros, ¿eh? Aquella puerta. Hostia. Yo creo que priorizaría. No, estamos ya aquí pegados. Hierro, primero esta. Vamos a estar expuestos si hay alguien aquí. Vale, instancia despejada. A la izquierda. Podéis continuar despejando vosotros. Civil. Lavabos vacíos. No voy a entrar. Vale, mantengo aquí. Se han ido al otro edificio, ¿eh? Se han ido al otro edificio, pues nosotros entramos aquí entonces. Mis últimas balas. Voy a recargar. Recarga, cubro. A la derecha había un civil. Abrimos esa, ¿vale? Bien asegurado, paso siguiente, sala. Vale, estoy contigo a tu derecha. Abro. Despejado este lado, entro. Vale, despejado, por aquí. Limpio. Veo ventana. Limpio, vale. No veo nada. Aquí, ¿es practicable este edificio? No. Abro. Entro. Espérate, pero. Nada. Por otro. En la otra casa, en la otra. ¡Hostia! ¡Por fuera! ¡Ah, hostia! ¡Ah! Pero aquí hay otra puerta. Tengo jefe herido, equipo de a la izquierda, necesito apoyo. Estoy dentro. Voy. Pollero, ¿puedes llegar hasta ellos sin escolta? Creo que sí, tengo delante. ¿Dónde está, jefe? ¿Dónde está, Shuti? ¿Shuti, dónde? ¿Desde dónde os atacan? Está por... por la ventana afuera. Tiene que estar herido Shuti y jefe, los dos. No los ubico. Vale, vamos. Dejamos el taller. Ahí, estoy con ellos. ¿Dónde, hierro? ¿Dónde? Está en la ventana al eco. Tango en la ventana al eco. ¿Dónde estáis vosotros, hierro? ¿Dónde están los heridos? Me ayuda. Vale, controlado en el edificio del humo. Estaba aquí, Mollero. ¡Me muero!
rápido. Hay que localizar a jefe. Estoy justo debajo. Enemigo por fuera, precaución con las ventanas. Alguien me está pisando, el que está en la escalera me está pisando. Estoy por debajo del suelo. El que se está subiendo. Vale, yo estoy en los pies de shooting. No. Infantería múltiple, precaución por las ventanas, lo digo, atentos. Estoy a los pies de Shuti, en medio de la... del muro. Me ha comido el muro. Espera, no, que salí aquí reanimar, espera, espera. A ver si va a ser, ¿no? Vale, lo tengo. ¿Quién es ese Lip? Lo tengo yo. No, ese es... ¿Quién es Azafe? Que ya frío. Sí, ¿es Azafe? Ahí, hostia. ¿De dónde? Ha batido un tío en la ventana. Vale, bueno, Mollero. Estoy en pie. Mollero, entra arriba. Herido arriba. ¿Tenemos a este? Sí, estoy en la puerta. Vale, Perote, falta Perote. Está arriba, segundo piso, Mollero, segundo piso. Estoy reanimando. Hola, ¿qué pasa? ¿Estás aquí? Joder, no hay manera, tío, les pego. Échame un ojo cuando pueda, Doc, no es prioritario. Voy a tener que cogerles un arma ya, Yo me estoy dando esa munición. Vale, Pip, arriba, siguiente edificio. Mollero, no puedo salir. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Qué te ocurre, jefe? Que no puedo salir de aquí abajo. Si acercas el vehículo que está en la puerta, cuando puedas. ¿Te encargas, Mollero? Vigila la zona, a ver. Shuti, ¿despejasteis el edificio anterior a este, que estaba a vuestra izquierda? Puerta roja, la fábrica. Está despejado. No, no se puede entrar. Afirmativo, despejado con Virgo. Hay un par de cargadores. Perdón, corrijo. El vehículo no operativo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Un segundo voy a probar la... Mantén un momento. Creo que los vehículos, pero no tenía nada. Jefe, ¿dónde estás exactamente? Estoy en la puerta, por debajo del suelo, justo en la puerta. Por buen operativo. Prueba a escalar, Emil. Ya estoy fuera. Ok. Has pisado la cabeza, se ha hinchado y ha salido. Ya estoy fuera, gracias. Hay un vehículo. Este edificio de ladrillos no está despejado. Negativo, ni el de la izquierda, precaución. Vale, ¿me confirmáis que habéis despejado la fábrica? Bueno, el edificio de fábrica adyacente. Afirmativo, despejado. El que falta es lo de ladrillo, los dos que son de ladrillo. Armas, vale, continuad. Mollero, vuelves con nosotros. Tenemos que despejar dos talleres que han dejado atrás. ¿Cómo vamos, Brian? 1940, vale, Juan Navarro, muy buenas, un saludazo. ¿Cómo vas a meterte ahí? Vale, Shuti. Sí, gracias. Vais, para tener ya un orden, en vez de ir hasta el final, vais hasta a la izquierda y vais hasta el final para despejar el sector central. Vale, copiado. Había una actualización en Reforger y no hemos podido utilizar Reforger, así que estamos con arma 3. El de la izquierda. Os sigo, ¿Salto? Sí, dale bien fuerte. Recordad que este edificio había un tango dentro.
ustedes dos este, yo y Bilbo el otro. ¿Nosotros este? Vale. Sí. Voy a buscar entradita. Aquí, lo mismo que hace rato, pero sin morir. Vale. Ya va a ti. Cuidado. Que es lo más problemático. Jefe, este lo Espérate. Tenemos limpio, pero tenemos que revisar a la izquierda, que hay pequeñas Muerto. Casetas. Copy, hemos abatido uno aquí, todavía estamos despejándolo. Abro. La cara. Entró. Limpio. Altura también hay que tener. ¿Nos habéis disparado, chicos? ¿Quién nos ha disparado? He sido yo, una disculpa. Joder, tío. Una disculpa. Ahí es donde está el cabotista. No me ves mirarte. Disparas a un amigo y por encima suspendes el examen de tiro. Vale, abro. ¿Listo? Listo. Estamos convergiendo en el final del sector central. Sector central. Entro. Copy. Limpio. Vale. Algo. Yo estoy en el otro lado, pero te vas a... Arriba veo algo, Pero hay fíjate. Ahí. Sí, y es civil, es eco puro. Eco puro. Civil, civil, sí. Desde aquí, igual no lo has visto, es otro por aquí. Ah, no, joder, es unas cañerías, va. Estoy nervioso, me han dado. Ya, estamos al otro lado. Abro. Vale, hemos salido por el otro lado, estamos cerca del civil, en la calle. Estamos un poco más rezagados, pero casi a la misma altura. Hemos localizado otra puerta de un edificio también que habría que revisar. Es el edificio rojo, el chequeable, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. Vale, a la izquierda. ¿Se puede confirmar que el sector central está despejado ya? No, negativo, falta el que tiene la torreta. Abro, ¿listo? Listo. Este primero, ¿vale? Vale, cubro escalera, por si acaso. Abro. Cuidado, ¿no está muerto? Ah, sí, sí, estaba muerto. Entrando. Verás una puerta aquí de mi habitación, voy a salir por ahí. Ok. Estoy contigo. Amigos, ¿qué? Amigos. Bueno, es un servicio, vale. Dejado. Voy a sacar algo de este, ¿vale? Sí, coge munición, porque... Muy bien equipados estas ratillas. Sí, son fuerzas especiales rusas, tienen de todo. ¿Quieres mejor esta, que es una RPK, una ametralladora ligera? No, este tiene balas. Edificio limpio. Tiene tus balas, ¿ah? Muy bueno. No puedo... A ver, voy a ver, voy a hacer la prueba haciendo otra cosa. Un momentito, porfa. Coger su... Voy a dejar... Sector eco. Vale, listo. Si tiene un botiquín, me voy a coger un botiquín por... Tiene varios. Por lo menos llevar un par de ellos, vale. Bueno, Hierro, este edificio que habéis cantado como limpio, no. ¿Habéis comprobado la segunda planta Entra, o no tiene? Saliendo. No tiene. Ahora arriba, esto me lo enseñaron. Despejado. Abro, ¿vale? Copy. Viendo. Vale, se está batido.
limpio. Ok, este sí que tiene una... Oye, ahora sería. Permita. Dejado, ¿no? Sí. Hierro está herido. Están disparando desde el sureco, ¿eh? Sí, ya. ¿Lo puedes levantar? Sería bueno que despejemos esto, ¿no? Está al fondo, sí. En ¿listo? Los depósitos. Estamos al suroeste, ¿vale? Estamos en los silos. Cuidado con el fuego cruzado, ¿eh? Abatido. Abatido. Bueno, es al que íbamos, ¿eh? Bueno. ¡Entra por hierro! Si estaba en la zona pública. Un night group. Era cortita la misión, ¿eh? Era de media hora más o menos. ¿La hemos hecho en cuánto tiempo? 48 minutos, bien. No ha habido ninguna baja, ¿no? Hola. ¿Me oí? Sí, ya lo sé. Vale. Pues... Pues nada, chicos, una partita cortita e intensa. Yo alistándome para unos 20 enemigos más, pero estos despejas sí que serán duros, pero hemos despejado. Bastante sencillita y rápida, ¿eh? No sé si Google se animan, porque hemos terminado tempranísimo, a hacer otra. Mantened un momento y os voy a ir comentando, ¿vale? Ahora vuelvo.
Vale, chicos, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra, ¿eh? Así que mantened. Vamos a gestionar un poco lo que sí. Voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Para los que estáis todavía por aquí, voy a cortar este y voy a crear otro, porque son dos misiones. Así que estad atentos. De esa manera también nos da tiempo nosotros a montarla y todo. Y volvemos con la siguiente. Un abrazo. En la siguiente.